Los mercados clandestinos se han vuelto parte de la cotidianidad. En estos lugares la gente puede conseguir de todo a precios bajos, aunque como bien dicen, en muchas ocasiones lo barato cuesta caro. Este es un trabajo de mi compañero Efrén Argüelles sobre estos lugares en donde hay piratería, en donde hay armas, en donde hay medicinas clonadas, a veces medicinas robadas, a veces medicinas caducas. Hay de todo. La Ciudad de México es de las más pobladas del mundo. Cuenta con 16 delegaciones. Entre sus calles existen los mercados conocidos como tianguis. En la actualidad son puntos de venta de alcohol y consumo de drogas. Enclavado en la zona centro de la capital del país, el Mercado La Lagunilla ofrece diversos artículos. Desde 1905 es un mercado tradicional, pero en los últimos meses la venta de alcohol y el consumo de drogas llegó a sus pasillos. Los 112 años de antigüedad como mercado tradicional se ven opacados. A plena luz del día se realiza la venta de alcohol de forma desmedida. La venta y consumo de alcohol en vía pública viola la ley. La venta de alcohol en la vía pública no está permitida para consumo. La persona que sea encontrada consumiendo, se hace acreedor a una sanción administrativa, debe ser puesta a disposición de un juez. Existe una prohibición por la ley de mercados contemplada en el artículo 19 de esta, que bajo ninguna circunstancia se pueda hacer venta de ya sea de alcohol envasado o para consumo ahí. Otro grupo de personas aprovechan la aglomeración por la venta de alcohol y la música para preparar y consumir drogas. El hombre que aparece en pantalla manipulando hierba con características de marihuana, varios minutos después aparece fumando su preparación. Como él, varias personas fuman cigarrillos con las mismas características en un lugar público y familiar, visiblemente violando la ley. El consumo de droga en vía pública o en lugar particular constituye una posesión simple. Es la forma en la que se encuentra catalogado en los códigos penales. El sujeto que sea detenido en posesión simple debe ser remitido ante una autoridad ministerial, quien deberá llevar a cabo las diligencias necesarias para poder determinar la cantidad exacta y el tipo de sustancia en el que se encuentra el sujeto. En la Ciudad de México existen aproximadamente 420 tianguis. El Salado, Tepito y el de las Torres en la delegación Iztapalapa son considerados puntos rojos. El comercio informal en vía pública, como tianguis, fomenta la venta de artículos robados, la venta ilegal de alcohol y de armas, ya sea de fuego o réplicas. Realizadores Cuauhtémoc Lira y Jonathan Ramos. Investigaciones Imagen, Efrén Argüelles. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 a.m. Participa en Imagen Televisión.